La Playa de las Catedrales es el nombre turístico de la playa de Aguas Santas, situada en el municipio gallego de Ribadeo, de la costa en la provincia española de Lugo, sobre el mar Cantábrico. Está a unos 10 kilómetros al oeste de Ribadeo. Es conocida por este nombre debido a la apariencia de sus acantilados. Está declarada Monumento Natural por la Consejería de Medio Ambiente. La playa contiene este relieve debido al efecto de la erosión, del viento y del agua salada. Lo característico de la playa son los arcos y la cueva, solo apreciables a pie de playa durante la bajamar. Durante la pleamar, la playa es relativamente pequeña, de fina arena y sigue siendo adecuada para el baño. Es interesante la playa con la marea alta, recorriendo la parte superior de los acantilados en dirección a la playa de Esteiro y verla con la marea baja sobre arena de la playa. Durante la marea baja puede accederse a un largo arenal delimitado por una pared rocosa de pizarra y exquisita erosionado en forma caprichosa. Arcos con más de 30 metros de altura que recuerdan a rotantes de una catedral. Grutas de decenas de metros, pasillos de arena entre bloques de roca y otras curiosidades. Con las mareas vivas y las camareas bajan más y suben más las mareas normales, incluso se pueden acceder a la playa vecinas por la arena, aunque eso sí, hay que tener precaución y volver antes de que comience a subir la marea, ya que el nivel del mar sube rápidamente, puesto que se trata de un tramo de costa prácticamente horizontal. Pertenece a la rasa cantábrica. La playa tiene un aparcamiento y se puede encontrar desde él dos miradores donde se admira una totalidad de las mareas viscas de la Mariña Lucense. Thank you.